pecho lleno de amor, aquí estoy, paisanos míos. De nuevo con el bordón, con el cuatro y las maracas, la prima y el día paso, los más fieles confidentes y emblemas de mi folclor. Estar junto con ustedes para mí es un gran honor. Vengo a darle las gracias por tan alta distinción, ya que ustedes me eligieron para ser el defensor de la canta sabanera, orgullo de Caracol y de ser el araucano más criollo de esta región, que ha luchado con los años tan solo con la intención de mantener con el tiempo la costumbre y tradición, y cantar siempre el joropo con estilo y con sabor, el pasaje sabanero con la voz del corazón. Por eso será que muchos, cuando oyen una canción, dejan lo que están haciendo y le ponen atención. Conocen a Juan Farfán como conoce un motor, porque el ruido es el que dice la calidad y el valor. Y es que lo bueno y lo malo no tiene comparación, y el que lleva la ventaja nunca pone condición. Yo no compito con nadie, y menos en grabación. Ahora yo no tengo culpa, y el pueblo siente emoción, diciendo que están conmigo y comparte la opinión. Porque un cantante sin pueblo no puede ser triunfador. Ustedes, y ustedes lo que yo soy, por eso estoy compartiendo con ustedes el día de hoy el Araucano de Oro, en su primera edición. Mil gracias, pueblo querido, de nuevamente te doy. Ustedes no se imaginan lo contento que yo estoy, zapateo de la alegría y ahogo de la emoción. Ahora quiero que me escuchen en mi modo y mi expresión. Ustedes son los que han hecho mi fama y mi profesión, y pusieron su confianza en mi pulso y mi pulmón. Pero el pueblo nos engaña, ustedes tendrán razón. Yo no los defraudaré ni por equivocación. Esto a mí me compromete de seguir como un varón. Ya no déjame vencer por el odio ni el rencor de algunos que me critican sin motivo y sin razón, sin darse cuenta que yo solo soy un cantador, sencillo con todo mundo, humilde y trabajador. Al que me habla le contesto con cariño y atención, porque eso es lo más bonito, un saludo halagador. Con la mayoría de ustedes soy coqueto y juguetón. El día que no me echan broma, se quedan con la impresión. Es así como se gana y un pueblo la admiración, y también como se llega al más alto escalafón, como subiendo un jaguar escalón por escalón.